Estamos esta noche para hablar de un tratado comercial. El nombre oficial es la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones. Eso es el nombre oficial. Pero podemos preferir un otro nombre más comprensible, que es un proyecto del mercado transatlántico, porque eso es muy comprensible, ¿no? Y se trata de un proyecto de comercio que es destinado a crear un mercado único entre la Unión Europea y los Estados Unidos. El caso es muy importante porque ambos países representan un tercio del comercio mundial y la mitad del Producto Interno Bruto del mundo. ¿Y por qué este proyecto de comercio es un problema? Porque no es un simple proyecto de comercio que va a armonizar, donde el objetivo es armonizar las relaciones comerciales entre las dos áreas. Es mucho más que eso. Tendría consecuencias incalculables, que socavan gravemente los principios democráticos fundamentales. Pero antes de ir más lejos, una pregunta para empezar. ¿Qué es un acuerdo comercial? Y para entenderlo, podemos tomar un ejemplo. Un barco que entre un puerto con bienes a su borde, bienes que provienen de extranjero. Varias preguntas surgen para el comerciante que fletó el barco. ¿Qué controles se someterán a sus bienes? ¿Bajo qué condiciones será la venta? ¿Él tendrá que hacer uso de un socio local o no? ¿Cómo va a repatriar sus ganancias? Todas estas preguntas y mucho más enfrentan a los operadores internacionales. Y los acuerdos comerciales son normalmente allí para que las cuestiones se resuelvan de antemano. Y de hecho, los acuerdos comerciales han existido desde mucho tiempo y hay muchos acuerdos comerciales en el mundo. Pero no es un acuerdo de comercial tradicional o habitual. Se puede decir que es un acuerdo comercial de la tercera generación. Y sí se puede decir aquí es porque antes hay tratados comerciales de dos generaciones antes, es primera generación, segunda generación y ahora estamos a la tercera. ¿Por qué podemos decir que estamos a la tercera generación? Porque sin ir muy lejos en el tiempo, podemos decir que los acuerdos comerciales de primera generación fueron los acuerdos del GATT. Estamos en 1947 con el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros. Eso es el GATT, el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros. Y al fin de la Segunda Guerra Mundial, como lo saben ustedes, el mundo se divide en dos partes. En el lado de la esfera de influencia de los Estados Unidos hay el GATT, que fue utilizado para hacer un deterioro generalizado de las tarifas. Y, de hecho, esto es lo que sucede. En general, se reducen los aranceles, con excepción de unos o pocos picos que permanecen. Pero tuvo un cambio radical ideológico en la década de 1980, que con la toma neoliberal de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Para los neoliberales, las tarifas más bajas no es suficiente. Es decir, que quieren ir más lejos. Así, en 1995 aparecen acuerdos de segunda generación, que son los acuerdos de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Y estos acuerdos tienen como objetivo de reducir, como se dice, las barreras detrás de las barreras.
Es decir, que para ellos el problema principal no es más las tarifas, pero las normas internas que son analizadas como restricciones para el comercio. Y esta restricción del comercio debe de ser limitada. Y para eso la OMC prevé la creación de dos mecanismos. En primer lugar, el esquema de liberalización generalizada y el mecanismo para la resolución de las disputas. Primo mecanismo, el mecanismo de la liberalización. La competencia es el principal objetivo de este acuerdo. Y la competencia debe de ser generalizada. Para obtener esta competencia generalizada, el acuerdo se desarrolló en dos etapas. Primera etapa, el establecimiento de la cláusula, se dice, de la nación la más favorizada. Y en segunda etapa, el trato nacional. Se parece un poco técnico, pero es muy, muy fácil de entenderlo. La cláusula de la nación la más favorizada es la idea que todas las empresas extranjeras se tratarán de la misma manera en un territorio determinado. Por ejemplo, si estoy una empresa del Brasil y opera en Francia, por ejemplo, y aprendo que una empresa de tailandés recibió un trato de favor, tengo el derecho de reclamar para mi empresa brasileña, el mismo tratamiento. Eso es la primera etapa. Y la segunda etapa, el trato nacional, todas las empresas reciben el mismo trato. Nacionales o extranjeras deben ser sometidas a las mismas reglas. Pero sobre todo, lo más importante de entender es que las regulaciones internas no deben ser distorsionadoras. ¿Qué es una regulación de comercio distorsionadora? Es un reglamento interno que impone una limitación al comercio que va más allá que el necesario. Es decir, subvenciones, sino también las normas de salud consideradas excesivas, los procedimientos administrativos, todas las regulaciones que pueden ser consideradas demasiado restrictivas. Así, debido a los acuerdos de la OMC, no solo todas las empresas nacionales y extranjeras deben ser tratadas de la misma manera, pero las regulaciones que se imponen a ellas no pueden ir más allá que lo que no es razonable. Así una pregunta, ¿quién decide lo que es razonable? Y así vemos con el segundo mecanismo, el órgano de solución de diferencias. Es una especie de tribunal de comercio internacional que fue establecido para la OMC y que juzga las denuncias que un Estado lleva contra un otro Estado, con el argumento que sus disposiciones son contrarias a la ley del comercio internacional. Se juzga las disputas dentro de la estricta aplicación del acuerdo de la OMC, porque los estatutos de la OMC íntimamente acerca a no juzgar por las referencias a otras normas internacionales, como la de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud o de otro tipo. Esto significa que la OECD toma decisiones según la lógica de la competencia generalizada, exclusivamente a toda otra lógica. Y para comprender lo que significa este mecanismo, podemos tomar un ejemplo que parece muy conocido, que es el ejemplo de la decisión de la OECD que se llama la carne de vaca con hormonas. Aparece que los Estados Unidos y el Canadá fabrican y exportan carne de vaca con hormonas y que la Unión Europea ha decidido de no aceptarlo por razón de salud pública. Y lógicamente,
los Estados Unidos y el Canadá han presentado una demanda contra la Unión Europea ante la OECD para este efecto en el comercio. Y lógicamente la OECD considera que es necesario de condenar la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la OECD considera que lo más importante, ¿cómo se dice? Considera la equivalencia de los productos, según lo cual un buey es un buey. Un buey que ha galopado sobre la liebre verde o un buey repleta de hormona es un buey, es el mismo producto. Así, la Unión Europea fue condenada a, que no dice tonterías, 120 millones de dólares y 30 en favor del Canadá. Es decir que cada año la Unión Europea y el Canadá pagó, pero no pagó directamente. La OECD ha decidido, más precisamente, la OECD autorizó a los Estados Unidos y al Canadá de sobrecargar los productos que procedientes de la Unión Europea y entrando en su territorio. Eso es este mecanismo. ¿Hasta dónde que la Unión Europea acepta la carne de vaca? Así vemos que la OECD tiene los medios para imponer un cambio en el reglamento interno. Al nombre del comercio internacional se puede verse afectados las decisiones públicas internas, incluida la protección de la salud. Pero, podemos decirlo ahora, la OMC es un fracaso. La OMC ahora está bloqueada en gran medida, principalmente porque en la OMC hay un acuerdo sobre la agricultura y que no fue posible de imponer la práctica de la feroz competencia en este ámbito, en este sujeto. La agricultura es un sujeto que se trata de la vida de las personas, ¿no? Y no era posible de imponer esta competencia. Así, las principales fuerzas políticas del mundo, como los Estados Unidos o la Unión Europea, deciden alrededor de los años 2000 de multiplicar los acuerdos regionales y bilaterales. Y llegamos ahora a el acuerdo de mercado transatlántico Unión Europea-Estados Unidos, Unión Europea-Canadá, que son acuerdos de tercera generación. ¿Y por qué podemos decir tercera generación? Porque ahora los acuerdos van más allá que los acuerdos de la OMC. Precisamente porque en este proyecto hay dos mecanismos. El primer mecanismo es el mecanismo que se llama inversionista Estado. Exactamente, solución de controversia inversionista Estado. Eso es simple de entender lo que es. Es un mecanismo que permite que una empresa recurra a un arbitraje internacional si considera que la reglamentación nacional de un Estado constituye una expropiación directa o indirecta. Una empresa podría obtener una compensación financiera si un reglamento o una decisión pública disminuye los beneficios esperados y que iba a ser otorgado por un arbitraje internacional. ¿Qué es un arbitraje internacional? No es un juego, no es un tribunal. Un arbitraje internacional es una institución internacional privada creada por los acuerdos internacionales y existen en el mundo 4 o 5 que fue creados para la Banco Mundial, por ejemplo, las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas,
también por el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericana. Y son organizaciones privadas, son integradas por abogados internacionales que son pagados por las empresas y que se aplican las normas del acuerdo internacional y no las normas internas del país. A cargo de 1.000 euros por hora, estos abogados pertenecen a firmas internacionales. Ahora hay 15 firmas de abogados internacionales, firmas internacionales de abogados internacionales en el mundo. Hay 10 o 12 en los Estados Unidos. Hay 5 en Europa. Y se puede integrar esta organización de arbitraje internacional. No están obligados a cumplir con cualquier norma ética. Los conflictos de interés no se refieren a los debates y las decisiones no son públicas y pueden decidir almendras golpear los estados. Este tipo no es nuevo. Este tipo de dispositivo no es nuevo. Ya existe en el Tratado de Libre Comercio norteamericano, por ejemplo, y ha existido también en la multitud de acuerdos bilaterales en materia de inversiones que existen sobre la planeta. Por lo tanto, tenemos una idea muy precisa, muy clara, del tipo de decisión que toman los arbitrajes. Actualmente, hay 512 casos que están pendientes entre los árbitros internacionales. Recientemente, la conferencia por el desarrollo de las Naciones Unidas ha hecho la lista. Y si quieren usted puede trobarlo en el sitio web de la Conferencia del Desarrollo, la CNUSED, UNCTAD en inglés, y ese rapport, el papel 3 sobre este sujeto. Y puedo hablar de algunos ejemplos. Un ejemplo, Philip Morris utiliza un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Uruguay, por una parte, y por otra parte, entre Estados y Australia, para condenar estos países porque ven obligados a poner anuncios en las enfermedades relacionadas con el tabaco, fumar mata, etc. Y que ruegan que no permite suficiente espacio para la marca. Una empresa que se llama CMS Energy, que es una empresa de los Estados Unidos, y Vivendi, que es una empresa de Francia, han obtenido la condena de Argentina, 1.180 millones de dólares, porque Argentina ha decidido de fixar un precio máximo sobre el agua y la energía durante la grave crisis reciente en Argentina. Un otro ejemplo que es muy interesante y que se refiere a una suma menos fuerte, pero tampoco interesante. La Eslovaquia ha elegido un gobierno para privatizar los servicios públicos. Y lo que este gobierno ha privatizado, lo hizo. Algunos años tarde, este mismo gobierno cae porque la privatización de la salud resultó desastrosa. Y un nuevo gobierno fue elegido con el mandato de volver a nacionalizar de nuevo las estructuras de la salud. Y hay una empresa que se llama ACMEA, una empresa que tiene hospitales, que consigue 22 millones de euros en concepto de indemnización. Del mismo modo, Ecuador fue condenado a pagar 1.700.000.000 de dólares a Occidental Petroleum. Vattenfall, que es una empresa sueca, utiliza un acuerdo de inversión bilateral entre la Sueca y Alemania, dentro de la Unión Europea, para pedir 3.500.000.000 de dólares
Porque Alemania decidió de abandonar la energía nuclear y Vattenfall tiene dos plantas. Lone Pine, que es una empresa de los Estados Unidos, alegando 250 millones de dólares al Canadá, bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, porque Quebec dio una moratoria a la explotación de gas de esquisto. Eso es solo algunos ejemplos. Y podemos decir, mire lo que significa. La idea fundamental que en una democracia es el pueblo que decide sobre sus asientos, es una idea que no se aplicará más con estos mecanismos. Con este trato, las empresas deciden lo que van a aceptar o no aceptar como regulación pública, en la ignorancia total, completa, de las elecciones públicas. Además, no podemos imaginar que sea posible de proteger a las regulaciones locales. Y aquí me parece que es un subjecto muy importante, ¿no? El punto 4 del mandato de negociación de la Unión Europea dice que los gobiernos locales están incluidos en el tratado. No es solo la Unión Europea que se ha comprometido, no es solo los gobiernos, pero las regiones o provincias, todos lo que se puede existen en los países que están autoridades locales, cualquier sea. Cada vez que una decisión local que se tomaría contra los beneficios esperados de una empresa podría enfrentarse a un arbitrio internacional. Así, si, por ejemplo, una país, una autonomía, una de España, por ejemplo, va a ser la independencia, que no tiene consecuencia. Es decir, que si mañana la Cataluña es independiente, el resultado es que la Cataluña va a estar igualmente subyugada, sí, al tratado. Y si la Cataluña decidirá que es necesario de hacer cual o cual protección, cual o cual decisión pública, debe de ser compatible con el tratado que instaura la competencia generalizada. Pero he dicho que hay dos mecanismos. Por el momento, hace el dibujo de un mecanismo. El segundo mecanismo es el mecanismo de convergencia reglamentaria. Es decir, que el mecanismo de convergencia reglamentaria es para el futuro. En el futuro, si un gobierno quiere hacer una reglamentación interna, debe de ser compatible con el tratado. Hay un comité de expertos o se llama un test de necesidad, que es la prueba que el gobierno local, federal, etc., debe de apoyar a su proposición de ley. Así, en el futuro, el tratado comercial se impone a las reglamentaciones que vienen, no solamente a las reglamentaciones que existen ya, pero a las reglamentaciones que vienen también. Y debo añadir que eso es en el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero hay ya un proyecto que es mucho más avanzado, que es el proyecto de tratado comercial entre la Unión Europea y el Canadá.
Y esto es acerca de firmar, se dice, de firmar. Y tiene este acuerdo Unión Europea-Canadá los mismos mecanismos que hemos visto en el tratado, el proyecto de tratado Unión Europea-Estados Unidos. Entonces podemos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que la Unión Europea hace este cosa? Bueno, podemos dar dos tipos de explicaciones. El primer tipo de explicaciones tiene la creencia que este tipo de acuerdo es bueno para la economía. El libre comercio va a salvar el mundo. Eso es la creencia de la Comisión Europea, de los gobiernos, cualquiera sea gobiernos, que sea el gobierno socialista en Francia, por ejemplo, o conservatorio en España o en otros países. El libre comercio va a salvar el mundo. Eso es la creencia. Y antes de empezar las negociaciones en julio, la Comisión publicó un estudio que dice que en 10 años, con este proyecto, cada uno que vive en Europa va a ganar 514 euros por año. ¿Por qué estas cifras? No importa realmente, están total fabricaciones. La realidad es que este tipo de proyecto es el resultado de un intenso cabildeo, si se dice en español, lobby en inglés. Sabemos todo que hay lobby en los Estados Unidos, que las decisiones públicas están el resultado de lo que quieren los lobbies, las empresas, y que el lobby el más representado es lo que gana en los Estados Unidos. Pero ahora es la misma cosa en la Unión Europea y los lobbies son muy, muy fuertes. Y podemos, no es escondido, podemos trobar lo que, por ejemplo, el Transatlantic Business Council, la Cámara del Comercio de los Estados Unidos, la Cámara del Comercio Internacional, el Foro Europeo de Servicios, que es el grupo de 420 empresas de servicios europeas que operan a nivel mundial, el Business Europe. Todas estas lobbies quieren este acuerdo. No solo quieren el acuerdo de libre comercio, pero quieren un acuerdo que le protejan contra las regulaciones internas que son analizadas como obstáculos para sus ganancias. Y la realidad es que nuestros gobiernos y la Unión Europea son ahora los representantes celosos de los intereses privados. Eso es la realidad. Así, ¿qué hacemos ahora? Podemos decir que los dueños del capital están a punto de finalmente ganar el juego o no. Y bueno, ahora voy a ser un poco más optimista, porque il était temps, como se dice en francés, que a punto, viene a punto, ¿no? El optimismo. Sí, podemos ser optimismo. Porque al menos no estamos tarde. Por el momento, las negociaciones están empezando. Y no es posible que las negociaciones va a acabar antes de al menos 2 años o 3 años. Aquí tenemos tiempo para movilizar. Y tenemos de saber que este trato va a ser ratificado
al parlamentario europeo. Pero cuando el tiempo viene que de la ratificación al Parlamento Europeo, debemos movilizar de antemano, porque si no movilizamos a este momento será demasiado tarde. Tenemos una fecha ahora, tenemos elecciones europeas. Y en España, como en Francia, como en todos los países, las elecciones europeas no parecen importantes, pero son importantísimas. Porque el futuro Parlamento va a ratificar o no los dos acuerdos, Unión Europea-Canadá, Unión Europea-Estados Unidos. Es porque debemos movilizar sobre este tema, localmente especialmente, y si no, será demasiado tarde. Pero en este sujeto hemos construido una plataforma con partidos políticos, con sindicatos, con organizaciones, y esta plataforma que se llama Stop TAFTA. TAFTA es el acrónimo inglés por Acuerdo de Libre Comercio de Transpacífico. Y ya hemos empezado una campaña, por lo cual preguntamos a los electos locales de declarar esta región. Tenemos región, municipios y una cosa que se llama departamento, no sé a qué, de declarar que están contra el proyecto. Y por el momento hemos obtenido que dos regiones, la región de París y la región de Marseille, a donde viven 17 millones de personas, se declaran contra el acuerdo. Así hemos. Es un ejemplo que podemos hacer mucho. Y la idea es que con esta campaña no solamente hablamos a los electados locales, pero a la gente, porque es la manera de ser conocido este tratado de comercio. ¿Sabe usted que hay una red de organizaciones europeas que existen ya, que agrupen organizaciones de varios países, no solamente Francia, pero la Bélgica, pero Alemania, Italia, Países Bajos, y en también hay una movilización fuerte en Norteamérica. Los Estados Unidos no son amorfos como se puede creer, no es la realidad. Porque en los Estados Unidos, en el Canadá, hay un acuerdo de libre comercio norteamericano que existe desde 20 años, y los pueblos del Canadá, del Estados Unidos, del México, saben muy bien lo que significa un tratado de comercio que permite que las empresas hacen la ley. Así son realmente movilizados. Y recientemente el presidente de los demócratas al Congreso de los Estados Unidos no acepta que una ley que se llama Vía Rápida, Fast Track, y que es una necesidad para negociar, para la administración Obama, para negociar, se necesita este Fast Track, y no le ha obtenido. Eso muestra que esta movilización, esta guerra, se puede decir así, se puede ganarla. Tenemos muchos
no sé cómo se dice en español, des atouts, de... atouts. ¿Activos? ¿No? Sí, sí, muchos ejemplos en marcha que mostramos que podemos ganar esta batalla. Y entonces es una batalla crucial y podemos ganarla y entonces no podemos perderla. Bueno, voy a concluir aquí y gracias por su atención y le disculpe por todas las faltas que ha sido durante mi... Mi español no es bueno, realmente, lo siento.